Espero estés teniendo un feliz y bendecido día. Hoy vamos a hacer juntos una rutina de cardio sin saltos y sin impacto en 30 minutos, así que vamos a dar lo mejor de nosotros. Si esta es la primera rutina que haces conmigo, te quiero dar la bienvenida. Mi misión es que cada día estemos más sanos, más fuertes, más felices y prometo traerte las mejores rutinas semana tras semana. Así que si me deseas apoyar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Recuerda que aquí no se trata de competir contra absolutamente nadie. Tu única competencia eres tú mismo. Se trata de que seas más fuerte que ayer, que seas mejor que ayer. Si en algún punto sientes que necesitas un descanso, tómalo. Si sientes que no puedes hacer un ejercicio, no lo hagas. Ve a tu ritmo, progresa y siempre da lo mejor de ti. Para esta rutina vamos a hacer 15 ejercicios en total, tiempos de trabajo de 40 segundos y tiempos de descanso de 20 segundos. Vamos a hacer dos rondas. Recuerda siempre tener hidratación cerca de ti y si estás lista y estás listo, vamos a comenzar. La única condición aquí es que lo disfrutes, que des lo mejor de ti, que te esfuerces y que muevas ese cuerpo. Así que hoy vamos a entrenar con mi hermosa madre, te mandamos un fuerte saludo y si estás con nosotros, nuestro primer ejercicio lo vas a ver en pantalla. Vamos a empezar marchando fuertemente, ve a tu ritmo, vamos a calentar los motores en 5, 4, 3, 2, 1, simplemente empieza a marchar, empieza fuerte a mover esas piernas, esos brazos, 35 segundos, vamos conmigo. Perfecto, recuerda en los tiempos de descanso es importante que te hidrates, que te recuperes y que tengas todo listo para el siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio vamos a mandar los codos hacia atrás mientras mandamos una de nuestras piernas hacia atrás balanceándonos. Vamos a coger el ritmo en 3, 2, 1, fuerte, codos, 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 codos y puedes acelerar o puedes hacerlo más lento que nosotros. Recuerda que tú estás a tu propio ritmo. Vamos, 30 segundos más, mueve ese cuerpo. Perfecto, y nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. En esta oportunidad vamos a hacer unos jumping jacks sin impacto, donde vamos a estirar todo nuestro cuerpo y nos agachamos en el centro un poco, hasta una posición donde estemos cómodos. Vamos, en 5, 4, 3, 2, 1, estira, agáchate y estira hacia el otro lado. Vamos, agacha, estira. Tú puedes manejar la intensidad. Si quieres ir más rápido que nosotros, siéntete en toda la confianza. Vamos, mueve ese cuerpo. Descansamos, tenemos 20 segundos, te recuperas, tomas agua y te preparas sobre todo para el siguiente ejercicio donde vamos a empezar a mandar puño y rodilla y nos vamos a mover de lado a lado. En 5, 4, 3, 2, 1, manda puño y rodilla, paso, paso, puño y rodilla, vamos. Puño y rodilla, paso, paso, puño y rodilla, tú puedes, vamos con nosotros.
20 segundos en el reloj, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Ahora quiero que te inclines un poco y vamos a mandar esa pierna hacia atrás y vamos a tratar de mantener el ritmo durante todos los 40 segundos hacia ese lado. En 3, 2, 1, inclínate un poco y mueve esas piernas hacia un lado, fuerte, agacha a un lado, agacha a un lado, hasta una posición donde te sientas completamente cómodo. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a rebel's fight without an alibi. Perfecto, y ahora nos preparamos para hacer el mismo ejercicio, pero esta vez con nuestra pierna contraria. Así que vamos a agacharnos y a mandar fuerte esa pierna hacia el otro lado y a mantener el ritmo durante los 40 segundos. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte, manda esa pierna hacia el lado mientras te inclinas un poco hasta una posición donde estés cómodo. Vamos, 33 segundos más. Perfecto, y ya estamos llegando a la mitad de esta primera ronda, ya casi lo tenemos, así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a abrir pierna, a mandar nuestro brazo hacia abajo y nuevamente abrimos las piernas. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, abre, abre y manda abajo y cierra, cierra, abre, abre, manda abajo y cierra, cierra. Abre, abre, abajo, cierra, cierra. Vamos con nosotros al ritmo, sube la intensidad. Perfecto, 20 segundos para descansar. Nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. En esta oportunidad vamos a empezar a mandar rodillazos y puños como si estuviéramos combatiendo contra nosotros mismos ayer. Así que fuerte conmigo en 3, 2, 1. Vamos, puño, puño, rodilla, 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 rodilla. Puño, puño, rodilla, 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 rodilla. Vamos, fuerte, intenso. Rodilla, 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 rodilla. Vamos, puño, puño, rodilla, rodilla. Tú puedes, 20 segundos más. Perfecto, lo tenemos y vamos subiendo la intensidad. Nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio donde vamos a tratar de hacer una sentadilla y a mandar bien nuestros brazos hacia arriba, estirando fuertemente nuestro cuerpo. Baja hasta una posición donde te sientas completamente cómodo. En 3, 2, 1, fuerte, manda de abajo hacia arriba. Vamos, fuerte. Intenso, tú puedes. Mantén el ritmo, mantén la tensión, baja hasta una posición donde te sientas completamente cómodo. Fuerte, 25 segundos más. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. Y
descansamos. Perfecto, ya lo tenemos. Ya vamos a terminar casi esta primera ronda. Nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Vas a subir esas rodillas fuerte, alto, hasta que toquen tus brazos, y a moverte de lado a lado. En 5, 4, 3, 2, 1, manda rodilla. Y ve lado, lado, rodilla, lado, lado, rodilla, lado, lado, rodilla. Vamos, mantén el ritmo fuerte, intenso, 30 segundos más. Perfecto, y nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. En esta oportunidad vamos a mandar fuerte esa pierna hacia adelante y nos apoyamos hacia atrás intensamente. Vamos, en 8 segundos aproximadamente vamos a comenzar fuerte. No tienes que bajar con esa pierna absolutamente todo, sino simplemente hasta una posición donde te sientas cómodo. Baja y manda el rodillazo, baja y manda el rodillazo. Vamos, fuerte, mantente allí, mantén la tensión, mantén la intensidad. 30 segundos más. Descansas, ya lo tienes, te preparas para hacer el mismo movimiento, pero esta vez con la otra pierna. Vamos, fuerte, intenso, apóyate en tus manos para mandar la rodilla más adelante. Mueve todo tu cuerpo en 3, 2, 1, apóyate hacia atrás y manda esa rodilla intensamente al ritmo que tú puedas mantener. Vamos, 35 segundos más. Descansamos, tenemos 20 segundos para recuperarnos. Ya estamos muy cerca de terminar esta primera ronda. Vamos a prepararnos para movernos hacia adelante con paso a paso mientras nos inclinamos un poco. Vamos, fuerte, en 5, 4, 3, 2, 1, manda paso adelante, nos agachamos un poco y volvemos. Todo el tiempo, mantén el ritmo fuerte, apóyate abajo. Si puedes agacharte un poco más que nosotros, hazlo, ve a tu ritmo y exígete. 25 segundos más. Vamos a cambiar de dirección. Vamos para el otro lado, fuerte, agacha, vuelve, vuelve. Estamos aquí trabajando también nuestra coordinación. Vamos, 10 segundos más. Perfecto, descansamos, tenemos 20 segundos para prepararnos para ese siguiente ejercicio que vamos a hacer. Esta vez vamos a ir de lado a lado, pero vamos a mantenernos allí agachados, vamos a mantener esa tensión sobre nuestras piernas, nos vamos a inclinar un poco mientras hacemos el movimiento hasta una posición donde te exijas, donde te sientas cómodo y fuerte. Paso, paso, vuelves, paso, paso, vuelves, paso, paso, vuelves, mantén allí la tensión en tus piernas y vamos con intensidad. 25 segundos más.
perfecto, lo tenemos y solo nos queda un ejercicio para acabar esta primera ronda. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a mantenernos allí en una posición que nos exija, inclinando nuestras piernas, y vamos a mandar fuerte esos puños durante todo el tiempo. Vamos en 3, 2, 1, busca una posición que te exijas y quiero que mandes puños fuertemente. Vamos con nosotros, mantén el ritmo, mantén la intensidad, 33 segundos más, tú puedes. Vamos, solo quedan 10 segundos, quiero que des lo mejor de ti. 8 segundos, 7, 6, con intensidad, 5, 4, 3, 2, 1, y lo hemos logrado. Hemos terminado nuestra primera ronda, aquí es un buen momento para hidratarte, para tomar una pausa más larga, y cuando estés listo, vamos a continuar con nuestra segunda ronda. Y nosotros vamos a tomar una pausa de aproximadamente 30 segundos, pero si tú necesitas más descanso, sencillamente pausa el video y recuerda, siempre ve a tu ritmo. Si estás con nosotros ya conoces los ejercicios, así que nuestra competencia es lo que hicimos en la ronda anterior. Vamos a comenzar en 10 segundos, recuerda, vamos a empezar con esa marcha, esta vez más intenso que en la ronda pasada. En 5, 4, 3, 2, 1, empieza a marchar con ritmo, con intensidad. Vamos, eres tú contra tú. Perfecto, lo tenemos, ya hemos arrancado esta segunda ronda y ya no vamos a parar hasta que terminemos esta rutina. Recuerda, ahora vamos a mandar esos codos hacia atrás mientras nos balanceamos y mandamos una de nuestras piernas hacia atrás. Y en 5, 4, 3, 2, 1, fuerte manda hacia atrás, 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 vamos, tú puedes. Perfecto, 20 segundos, vamos por ese tercer ejercicio, recuerda, lo ves en pantalla, vamos a trabajar agachándonos y estirando todo nuestro cuerpo mientras mandamos una pierna hacia uno de nuestros lados. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, fuerte, manda hacia el lado, estira, agacha, estira y agacha, esta vez exigiéndonos un poco más, siendo más intensos que esa ronda pasada. Vamos, fuerte. Perfecto, lo tenemos, 20 segundos y ya estamos muy cerca de terminar, no nos vamos a rendir, vamos 14 segundos más para descansar, fuerte vamos a mandar ese puño y esa rodilla mientras nos movemos de lado a lado con intensidad, vamos en 5, 4, 3, 2, 1, fuerte ese puño y esa rodilla, lado a lado, puño y rodilla, lado y lado, puño y rodilla, vamos, vamos, tú puedes. Nonsense.
monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Perfecto, 20 segundos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Ahora recuerda, lo que vamos a hacer es agacharnos levemente y mandar la pierna hacia el costado. Vamos a trabajar todas nuestras piernas, esos abductores, fuerte. En 5, 4, 3, 2, 1, agáchate hasta donde te exijas y fuerte manda hacia el lado. Vamos, más intenso que la ronda pasada, tú puedes, 33 segundos más. You got me on the wrong lead. Oh, there will come. We're out, out till dawn. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my head in sacks. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me. Preparamos para hacer el mismo ejercicio hacia el otro lado. Vamos a apoyarnos, a exigirnos hacia una posición donde nos sintamos cómodos y fuerte. Vamos a mandar esa pierna hacia nuestro costado. Vamos en 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte, agáchate y manda pierna al lado y vamos. Intenso, fuerte, eres tú contra tú. Y nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Recuerda, vamos a tocar bien el piso. Cerramos, cerramos, abrimos, abrimos. Tocamos, cerramos, cerramos, abrimos, abrimos. Tocamos, cerramos, cerramos, abrimos, abrimos. Vamos con ritmo, con intensidad. En 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Fuerte, inicia. Abre, abre, toca el piso, cierra, cierra. Vamos, coordinación, exigencia, ritmo, intensidad, vamos, fuerte. Perfecto, lo tenemos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Recuerda, aquí vamos a dar puñetazos y rodillazos fuertemente. Vamos a iniciar con dos puños y después dos rodillas a cada lado. En 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, fuerte. Vas a mandar puño, puño, rodilla, 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 rodilla. Vamos, coge el ritmo, puño, puño, rodilla, 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 rodilla. Puño, puño, rodilla, 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 rodilla. Vamos. Segundos, nos preparamos, ya estamos muy muy cerca de terminar esta rutina, así que no nos vamos a rendir. Vamos a trabajar en tocar ese suelo y mandar bien nuestros brazos hacia arriba. Si no puedes tocar el suelo, no hay problema, sencillamente baja hasta una posición donde te sientas cómodo y vamos en 3, 2, 1, fuerte, hacia abajo y hacia arriba. Vamos, mantén el ritmo, la intensidad durante todo el tiempo, tú puedes. I'm
y descansamos. Tenemos 20 segundos, ya estamos muy muy cerca, no nos vamos a rendir. Vamos ahora a mandar bien fuerte esa rodilla hacia uno de nuestros lados y nos desplazamos hacia el otro lado fuerte, con intensidad. En 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, manda fuerte esa rodilla, lado a lado. Y rodilla, lado a lado y rodilla. Vamos, vamos, rápido, fuerte, intenso. Tenemos, descansamos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio. Recuerda, vamos a mandar fuerte una pierna hacia atrás y hacia adelante, explosivamente, con coordinación, con intensidad. Vamos, en tan solo 5 segundos. Vamos, 4, 3, 2, 1. Y fuerte, manda esa pierna hacia atrás y hacia adelante. En ningún momento despegas esa pierna, ni el talón, ni la parte de adelante. Esa pierna que está fija, la dejas ahí, que toda la parte, toda la planta de tu pie esté apoyada sobre el piso. Vamos, 25 segundos más. Perfecto, y nos preparamos para hacerlo con la otra pierna. Es normal que sientas que con una pierna es más exigente que la otra, y es por eso que siempre debemos trabajar en ejercicios que involucren movimientos unilaterales, que exijan una parte de nuestra pierna, porque si no seguimos creando desbalances en nuestro cuerpo. Vamos, fuerte, 40 segundos, manda pierna atrás, adelante, fuerte, intenso, con ritmo, vamos. Perfecto, lo tenemos, ya nos quedan muy pocos ejercicios, así que vamos a dar lo mejor de nosotros porque ya estamos muy cerca del final. Recuerda que vamos a caminar y a mantener esa sentadilla ahí en los pasos que damos hacia adelante. Vamos fuerte en 5, 4, 3, 2, 1, paso, paso y nos agachamos un poco y volvemos. Vamos paso, paso y volvemos, paso, paso y volvemos. Aceleramos, mantenemos el ritmo, intensidad. En la mitad del tiempo vamos a ir hacia el otro lado. Vamos fuerte, cambia de dirección, fuerte, coordinación y nuevamente agacha, agacha, vuelve, vuelve, agacha, agacha, vuelve, vuelve, agacha, agacha, vuelve, vuelve. Vamos, 5 segundos más. Y nos preparamos para los últimos dos ejercicios, así que vamos a darlo todo en estos dos ejercicios. Recuerda que ahora vamos a mantenernos flexionados en una posición donde nos exijamos y vamos a ir de lado a lado. En 5, 4, 3, 2, 1, fuerte, inclínate, una posición que te exija, no importa que sea solo un poco, y vas a ir de lado a lado manteniendo el ritmo. Vamos, 30 segundos más allí, mantén la intensidad, mantén la flexión, tú puedes.
queda un ejercicio, el último ejercicio, los últimos 40 segundos, así que no nos vamos a rendir y vamos a terminar esta rutina en victoria. Recuerda, vas a estar allí en una posición donde te exijas, flexionando las piernas, y vamos a mandar puños durante todos los 40 segundos. Vamos en 3, 2, 1, fuerte, mantén allí la tensión en tus piernas y manda esos puños fuerte, puño, 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 mantén la respiración, suelta esa respiración cada vez que botes los puños, vamos, fuerte, mantén allí el ritmo. Segundos, no te rindes, sigues con la intensidad, manda los puños, ya solo nos quedan 15 segundos, vamos a terminar esta rutina en victoria, solo 10 segundos, mantén el ritmo, mantén la intensidad allí con nosotros, fuerte, no te rindes, ya está muy cerca, 5 segundos, 4, 3, 2, 1... Y lo tenemos, gracias a Dios hemos terminado nuestra rutina, de verdad es todo un privilegio que hayas hecho esta rutina con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, si te gustó esta rutina por favor compártela con alguien y ayúdame a motivar más personas, y si quieres seguir entrenando con nosotros no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, déjame tu like y tu comentario para saber que estás entrenando conmigo, todo esto significa mucho para mí. En la descripción del video vas a encontrar mi guía de nutrición, mi guía de entrenamiento, algunos libros gratis y muchos más recursos que te pueden apoyar en todo este proceso. Allí también encontrarás la música que utilicé en este video. Y si deseas saber un poco más de mí, sobre un estilo de vida sano y sobre muchos más consejos que tengo para ti, puedes seguirme en Instagram, @SergioArduce. Te mando un fuerte abrazo y Dios te continúe bendiciendo.